hacer un tutorial aprendiendo a hacer el truco. ¿Cuántos intentos llevo? Que no se caiga la cámara con el viento. Ahí al frente se ve filete para irme a piso, así que voy a ir para allá. Este se ve un buen lugar para darme. Esto es una pésima idea. Oh, me voy a caer con la vista hermosa. Me tengo que caer justo al frente. Esto es algo que lo hago realmente por ustedes. Ya lo he practicado antes, no con la Snap. Pobre Snap. Ya. Ay, bicicletita, voy a tratar de hacerlo lo más suave posible. Justo ahí. Ya, terminemos con esto. La idea de esta representación gráfica de porrazo es que entiendan que si todo sale mal, hay una manera de zafar. Es intuitiva, más que nada no les puedo explicar mucho cómo se hace, pero vamos a ver si me sale a mí. Voy a caer de hocico al piso. Oh no. Ya no se enrollaron los cables, eso es bacán. Oh snap. Oiga, está impeca. Oh, doblamos el manubrio. No pasó nada. Enderezar manubrio y no le pasó nada al puente. Esta horquilla es realmente dura. Esta bicicleta en general, weón, es un poco. La podéis tratar como una bici de descenso y no pasa nada. Qué bueno que lo grabé. Esta representación gráfica de porrazo. Ahí está, de hocico. No de empujar el manubrio hacia abajo, es de tirar con tus brazos hacia atrás mientras tiras tus piernas hacia adelante. Cayó perfecta. Manubrio derecho. No, el taparro está apuntando para el otro lado. Ouch, disculpa. Esperaría que eso sea todo por el tutorial de hoy día. Si les puedo dar algunos tips en el mismo video, ahora mismo, se los voy a dar ahora y si se me ocurren más, los voy a agregar de alguna manera. Primero que nada, conoce tu freno delantero. Otra cosa que puedes hacer es empezar a practicar en cunetas. Baja la rueda delantera primero, aprieta el freno un poquito y ve cuánta fuerza se necesita para mantenerla en el aire. No te recomiendo que partáis en un plano ni en una inclinación. Te recomiendo que primero veáis cómo se comporta la bici en los escalones, porque es la manera más cercana de llegar a la posición en la que vaya a estar y vaya a poder tener un tacto de la bicicleta, así que no seas kamikaze y... En verdad yo lo aprendí así, así que sí, también si quieres hazlo. Teniendo buen tacto con el freno, rechaza un poco con tu rodilla, apoya el peso sobre tu brazo y mira hacia adelante. Para tener más estabilidad es óptimo que tu asiento llegue a topar alguno de tus dos muslos o los dos. Así la bicicleta la trabas en una posición y depende solo del freno y del juego de tus brazos. Nada como un porrazo para despertar. Sumando a todo lo que les conté en el cerro y agregando las imágenes de los escaloncitos, no es necesario mirar al infinito, mirando unos 5 metros más adelante ya te da estabilidad y práctica. Yo ya me creía un maestro y me acabo de ir a piso. Si quieren aprender este truco, se trata de práctica, ganas y no frustrarse. Básicamente eso. Si quieren pueden pasar por la página MT Enduro Chile, ahí podrían entender todo lo que hacemos con Andrés. Básicamente vendemos poleras, tapabarros, lo que sea, pero el trasfondo de nosotros es hacer pump track y ya se está cumpliendo la primera meta para salir a hacer el primer pump track totalmente gratuito. Así que tenemos que identificar la zona donde lo queremos hacer, que sea una zona donde no tengan apoyo de la municipalidad, cosa de que nos coordinemos con la junta de vecinos. Que haya la cantidad necesaria de chicos motivados con armar el pump track junto con nosotros y mantenerlo. Y obviamente que nos permitan que este pump track sea gratuito para que cualquier persona que quiera pueda practicar. Pero con la posibilidad de hacer eventos para unir a los chiquillos y juntarlos por sus propias causas. Que ojalá sean nobles. Y eso más que nada. Y eso más que nada. Quizás esto es un tutorial completamente extraño. Es más sencillo que lo otro, así que creo que voy a empezar a ocupar esta modalidad, si es que funciona.
Y nos vemos en el cerro.